バンとセイバー召喚されて超参上みたいな。 JK 力アップだし、色直しぐらいして当然じゃん。いい加減着替えたいし、デコ増えてきたけどオッケー。こういうの嫌いな方じゃないわよね。これぞ JK 力マックス。花も乱れる女子の舞、いざ披露するし。で、あれ恥じらうだっけ。あ、まあ、優しいし無理なこと言わないしマスターって意外にいい感じじゃん。お、距離感近すぎ。なーに言ってんの、別にこんなん普通だし。意識しすぎじゃん。マスターに私の魔眼は効いてないはずだけど、なんでこんなによくしてくれるのかな。私なんかに優しくしてくれる人がいるなんて、人界も悪くないっていうか。マスターの視線が気になるってことは、私の JK 磨きの相手に最良ってことじゃん。つまりマスターと私はぴったりのコンビってわけ。まだまだ恋には遠いけど、サーヴァントとして全力でマスターの剣になってやろうじゃん。もうもう、難しいこと考えるのは全部マスターに任せるから。私は言われたことするだけだし。あのダギツネだけはマジうざいわ。キャラかぶってるっつうの。向こうは私がパクった。好きなこと、恋とか恋バナとか素敵な彼氏とか、素敵な彼氏とのデートとか、素敵な彼氏とのおしゃべりとか、マジ多すぎて言い切れないんですけど。嫌いなこと、もちろん自分がしてる恋にケチつけられたり、大好きな彼氏をバカにされることだけは許せない。ド発展だし、聖杯に願うこと、そんなの素敵な恋ができますようにに決まってるでしょ。なんかイベントやってるっぽいじゃん。見に行った方がよくない？今日がマスターの誕生日だってことくらい知ってるし。ま、おめおめ。そうし、枕を紐解けば音に聞こえし大統領、イラカのごとく役に立ち、群がる悪鬼を鈴目指し、文殊知見大浸透、恋愛葉っぱ天気雨。En la biografía de Suzuka Gosen podemos encontrar que Suzuka Gosen es una bailarina de la corte que se dice trabajó junto a Sakanobu Enota Muramaro, cazando onis desde su bastión en el monte Suzuka. Debido a su belleza y fuerza, se rumoraba que era tanto una doncella celestial como un oni. En verdad, es la hija amada del rey demonio del cuarto cielo, enviada en una misión al mundo humano. Sus órdenes eran hacer de Japón una tierra de demonios, pero sintió que causar conflicto para simples humanos no valía la pena. En su lugar, vivió muchas aventuras, pero su historia de romance terminó abruptamente con su muerte a manos de su propio amante, Sakanobu Enota Muramaro. Verdaderamente, es la princesa celestial de un amor trágico.
en busca de la belleza suprema, concluyó que el estilo más reciente y genial era el estilo de chica de secundaria, Du. Ser una sacerdotisa también era una buena opción, pero como nada dice amor como una chica de secundaria. Suzuka mide 164 centímetros y pesa 51 kilogramos. Es una chica inteligente que juega el papel de una chica de secundaria egoísta, simple y de moda. Sin embargo, su personalidad original es completamente opuesta. Es una princesa reflexiva, con los pies en la tierra y es bastante digna. Como una demonio de los cielos, tiene un lado despiadado, pero es sincera y orgullosa de su papel y deber. Por otro lado, su personalidad digna y su intelecto la han deprimido por sus raíces villanas como hija de un oni, lo que creó un sentimiento de autodesprecio en ella, haciéndola algo solitaria. Es como una presidenta de clase de secundaria, dotada de inteligencia y belleza, pero también con cierta melancolía. Su fachada de chica de secundaria cubre la mayor parte de su verdadero yo. El nombre verdadero de su noble fantasma es Monjuchiken Daitouren. Su amada espada, Daitouren, posee el poder divino de dividirse en un máximo de 250 espadas que caen implacablemente sobre sus enemigos. En vida, ella podía combinar su propia espada con su contraparte, la espada de su esposo Soayamaru, para crear una tormenta de 500 espadas. Ahora, su horquilla favorita reemplaza a Soayamaru. La horquilla toca a Daitouren mientras flota en el cielo, activando el Tenkyame. No es el ataque más preciso, pero cuando su habilidad Bendiciones del Talento está activa, obtiene un control mucho más exacto, permitiéndole realizar hazañas como hacer que las espadas caigan a su alrededor sin lastimarse. Suzuka posee ojos místicos con la habilidad de hacer que los hombres se enamoren perdidamente y locamente de ella cuando cruzan miradas. Aunque esta habilidad puede ser evadida con resistencia mágica. Su habilidad Bendiciones del Talento es una habilidad que normalmente sería un noble fantasma. Al equiparse con Soutouren, una espada que se dice fue forjada por el Bodhisattva de la Sabiduría, su inteligencia aumenta significativamente. Su torpe esgrima se vuelve refinada y su comprensión táctica se expande en gran medida. Además, esta habilidad mejora el rendimiento del Demonic Sunshower y permite el uso de Sansen Daisen Sekai. Podría parecer una habilidad bastante poderosa, pero como requiere más concentración y raciocinio del necesario. Suzuka Gosen cae en un estado temporal de autodesprecio porque interpreta a una chica de secundaria que vive una vida incompetente. Es por eso que Suzuka Gosen no usa esta habilidad de forma proactiva. Además, su habilidad Sansen Daisen Sekai es otra habilidad que normalmente sería un noble fantasma. Representa el Trichiliokon, un concepto que explica la cosmología budista y la comprensión del multiverso. Cuando la luz de la mañana se refleja en la espada amada de Suzuka Gosen, Kenmyouren, aparece el Sansen Daisen Sekai. Varios mundos, e incluso mundos paralelos, pueden ser creados dentro de la espada y presenciados allí. El significado detrás de todo esto es algo que Suzuka Gosen nunca menciona. Si se usa durante un largo periodo de tiempo, sus derechos como espíritu heroico son despojados. Todo esto es gracias a su alto rango de divinidad que posee al ser hija del rey demonio del cuarto cielo. Quizás porque su deseo de pasar su vida con alguien que la amara nunca se cumplió durante su vida, Suzuka Gosen se manifestó aquí y pidió al Santo Grial por amor. Vive por amor y morirá por amor. Además, su orgullo por ser considerada una belleza la ha hecho vanidosa. Por lo tanto, cuando fue invocada a este mundo como Servant, investigó un poco sobre la historia de principios de los 2000 y descubrió que las chicas de secundaria eran populares y consideradas altamente hermosas en esa época. Estas chicas, a simple vista, parecían estar divirtiéndose tanto que Suzuka Gosen, fascinada por su estilo de vida, decidió inmediatamente adoptar su estilo. Aunque su estilo nació de un malentendido leve, a Suzuka Gosen al menos parece gustarle. Suzuka expresa, ya que me he convertido en una chica de secundaria increíble, debería mostrar muchísimo orgullo en representar a mi familia. Puedo parecer súper calculadora y está bien, porque solo avergonzaría mucho a todas las chicas si me preocupara por ser la ganadora y esas cosas. Ahí lo tienes. Parece que respeta completamente a las chicas de secundaria desde el fondo de su corazón. Parece que se toma todo muy en serio.